la gente pa, que pa, escucha. Pa, pa, pa. Sí. Ah, no. Como sí. En casa. Y Chantal y yo estamos listas para compartir con todos ustedes lo que... ¡Suena! Ay, están tirando bombas, están tirando. Una, dos y tres. ¡Suena! Así ¿tú tienes el wifi lento hoy? Yo lo tengo lentísimo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que se me están acabando. ¡La giga! Los paqueticos. Yo necesito darle todavía. Todavía mi cerebro necesita como reconectarse un momentito. Okay. Para volver a unir un poco y agarrar la buena velocidad que tenía. Pero bueno, eso es parte de... estamos listas para compartir con todos ustedes lo que está sonando en las redes sociales. Así es. ¿Arranco yo, arranca tú? Arranco yo porque lo que está sonando aquí es ese calderito friendo, señores, pero a pesar de que está sonando eso, hay una locura en internet y se trata de un reggaetonero mexicano que vive con su esposa y con su novia y con ambas tiene hijos. ¿Qué? O sea, yo personalmente, yo no sé cómo es que estas cosas están sucediendo, pero se trata de Danny Flow. Un reggaetonero mexicano conocido por sus letras explícitas y por estar en una relación poliamorosa con una esposa y una novia. El urbano dijo conocer que se convirtió en padre por segunda vez de una niña llamada Jovalí con su novia Valeria Cepeda. Y Dani ya tiene otra hija que se llama Lucy con su esposa, que es Jocelyn Lino. El pasado mes de marzo, durante un concierto, el reggaetonero dio a conocer que se convertiría en padre por segunda vez. Y el Heraldo publica que cuando el cantante de reggaetón aseguró tener una buena relación con Jocelyn Lino y Valeria Cepeda, en una entrevista con el youtuber Gusgri, admitió que este le insistió a su esposa para que aceptara tener una relación poliamorosa. Mm. Esto le indicó, incluso acudieron a un psicólogo para que él pudiera ayudarlos. O sea, las locuras y las cosas que suenan, lo que uno se entera. Para mí, yo, Chantal Silliman, personalmente, poliamoroso no, mi amor. Mira, yo no creo que un representante, un estudiado de la conducta humana pueda meterse en este lío de aconsejar a alguien de cómo tú puedes tener una relación con dos mujeres, tener hijos. Para mí esto se sale totalmente de mi ecuación y de mi entendimiento. Yo pensaba que esto había acabado hace mucho tiempo. Sí, hemos visto documentales donde explican donde ciertas culturas, religiones, no sé, tienen esta forma de tener 4, 5, 6 esposas, pero muchas de ellas eran jovencitas que se habían criado con esto como una cultura y como un mandato y ya no entendían como la parte normal. Creo que eran un tipo de comunidades muy, muy cerradas donde no podían ver televisión y demás. Pero esto así tan a lo público y también tener niños, yo entiendo que ya eso sobrepasa un poco quizás el respeto al amor, al ser humano, ay, no sé. Eso de poli, nada, mi amor. A mí lo único poli que me gusta es la comida, mucha, 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 muchas cosas juntas, pero no, ay, no. Son muy extraños. Y no solamente eso, algo que tú mencionaste fue muy importante y es el hecho de que los niños sepan, o sea, públicamente, como mi mamá me tiene a mí y papi tiene una novia y también, ok, somos hermanos. Algo que sucede en nuestra sociedad, que no todos estamos criados entre esas religiones donde están estas aperturas del poliamor. Y los niños hasta pueden sufrir. Sí, sí, porque su cerebro también No está acostumbrado a normalizar lo poliamoroso o que una persona tenga varias mujeres. En República Dominicana se ve eso mucho, pero no es tan descarado así como públicamente. Yo tengo hijo con ella, hijo con ella y vamos a vivir todos juntos. Así es. Bueno, nosotros continuamos compartiendo con ustedes lo que está sonando y continuamos hablando de un tema que está sonando bastante. Hablamos de Venezuela, pero en esta ocasión vamos a hablar del enfrentamiento que tuvieron a través de las redes sociales tanto el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el multimillonario Elon
Musk. Sí, señor. Y es que el presidente venezolano Nicolás Maduro se ha sumado a la creciente lista de mandatarios internacionales con quienes el multimillonario Elon Musk se ha enfrentado en una disputa. Después que se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, en las que tanto Maduro como sus opositores se declararon ganadores, el propietario de X utilizó la red social para acusar el autoproclamo del líder socialista de un gran fraude electoral. Esto fue lo que posteó. Y es que les voy a leer un poquito de lo que dijo Musk o de la traducción que se puede tener de la, del comunicado de Musk. Vergüenza para el dictador Maduro. Esto dijo Elon. Entonces Maduro, como buen que le gusta mucho estar en este brete, respondió rápidamente a esta publicación afirmando que el multimillonario es una amenaza para Venezuela. Y de hecho hay un videito por ahí también donde él incluso le incita y le dice, vamos, dale, ven. Tú sabes, vamos. Que lo que yo veo a Maduro es como más que como un que le gusta, él es malcriado. Sí. Porque él a todos, contra todos, y no le importa lo que esté pasando ni con quién sea. Él para mí es un malcriadito.